Hola, ¿qué tal, gente local y foránea? Bienvenidos a un nuevo video más de Tijuana Local. El día de hoy les traigo un book tag acerca de Linkin Park y algunas canciones asociadas a libros que originalmente hizo Chester del canal Lectobloggers. Voy a empezar con un libro que estoy a punto de leer y este es Bajo la misma estrella. Ya no lo leí porque salió la película, la vi y se me hizo un poco pues tedioso volver a leer acerca de lo mismo. El segundo es un libro con un final inesperado. Para esto elegí Maravillas. Si bien sabía que las dos historias se estaban enlazando, tanto la gráfica como la escrita, no pensé al final que iban a tener alguna conexión los personajes porque estaban situados en diferentes tiempos, pero me pareció un libro genial, espero que lo puedan leer. El número 3 es un libro donde me gustaría vivir, para eso elegí Una casa de verano, pues ellos viven como en una pradera donde tiene una hermosa vista a la naturaleza, todo está como muy tranquilo, calmado, entonces me gustaría estar en un lugar como este. El siguiente es un libro fuera de mi zona de confort, para eso elegí Dojo, el libro del amor. Lo que pasa es que este libro es como un manual, una guía, y te da recetas de amor, de cocina, etc. Y lo recomiendo para aquellos que les gusta y están interesados con el tema del zodiaco, pero no es muy para mí, pero esto no está mal. Hay que lo quiera comprar, pues adelante. El siguiente es un libro aburrido, para eso elegí Ciudades de Papel. No hay mucho que hablar de él. Si ya vieron la película, pues sabrán que a lo que se atiene, ¿no?, con ese libro. El siguiente es un libro que no haya terminado, para eso elegí Nada. Lo que pasa es que a mitad de la historia ya no me pareció muy interesante, entonces lo dejé. A ver si algún día también lo concluyo. El siguiente es un libro que me moría de ganas por terminar, para eso elegí Flores Cortadas. Este libro es buenísimo, quería saber qué es lo que ocurría con Paul, el esposo de Claire, porque es un personaje totalmente macabro, quería que tuviera un final aterrador, mucho más de lo que le hicieron, pero sí, quería terminarme este libro que es bastante extenso, pero buenísimo. El siguiente libro es uno que quisiera quemar, para eso elegí Perseguida. Y no es porque este libro sea malo, pero no hice mucha empatía con la protagonista de esta historia. Y por lo tanto, también la narrativa que es en segunda persona no me pareció muy interesante. Entonces lo quemaría. Un libro que tenga sin leer, para eso elegí El Marciano. Que como saben, ha estado nominada la película, la adaptación, a los premios más importantes de cine. Espero leer pronto el libro porque según tengo entendido es buenísimo. Y por último, un libro que presté y que no volvió, pero sí me han prestado una vez un libro y no lo regresé. Pero pues no lo voy a mencionar aquí. Y bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que nos veamos después. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video.